Cocinando con Vos. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por estar en el canal del orgullo nicaragüense y número uno en producción nacional. Hoy transportado al Caribe con una deliciosa, exquisita, pero maravillosa receta, no hecha con nuestras manos, sino con el corazón. Y con ese soca nos vamos de una vez con este son para mi cocina. Hoy, para, como les decía, una receta súper caribeña. Se trata de un género que a mí me fascina y que ya está en hervor. Ya esto huele, señores y señores, delicioso. Se trata de unos bocaditos de yuca que yo estoy seguro que usted va a disfrutarlo hoy, que es nuestro día saludable. Por eso vine tan fortachón el día de hoy, tan animado y siempre con ese cariño que nos caracteriza. También recordarle que estamos a través de redes sociales. Entre a la plataforma del Facebook, entre a Instagram y busque el post que el canal del Orgullo Nicaragüense Vos TV hace día con día. También le comento que tenemos muchísimos premios esta semana. No se pierda el programa de Cocinando con Vos, porque siempre viene regalón. Hoy con una bonita receta. ¿Qué tal si toma papel y lápiz? Y se lo regalo a cucharaditas. Ahí le va. Para hacer este delicioso bocadito de yuca, vamos a necesitar aproximadamente 2 tazas de puré de yuca sin sal, 60 gramos de margarina, 2 yemas de huevo, 2 cucharadas de polvo de hornear, 1 cucharadita de paprika, 1 cucharadita de sal, media cucharadita de azúcar y aproximadamente 1 taza de queso cheddar rallado. Así de fácil, así de rico. Inicia Cocinando con Vos. Hoy con nuestro día saludable, la verdad que yo siempre sobresalgo un género. Hoy vamos a hablar de uno maravilloso, como lo es la yuca. ¿Sabía usted que la yuca, aparte de que tiene un excelente sentido nutricional, es rico en calcio? Aparte de eso, para las personas que están en desarrollo, los jóvenes que están en desarrollo, es uno de los géneros mejores. Veamos la viñeta. Este delicioso género, como lo es la yuca, muchas veces no lo conocemos al 100%. ¿Sabía usted que es rico en potasio, en calcio, en hierro? Y tiene también, para el sistema digestivo, es sumamente necesario porque es rico en fibra. Pues este género, que tiene un modesto precio y que es un tubérculo maravilloso, diría yo, también es rico en potasio. Y también es, para el desarrollo de los niños, les decía, es número uno. ¿Por qué? Porque es rico en ácido fólico. Para las personas que están en gestación, las mujeres que están en gestación, el ácido fólico, en vez de consumirlo en pastillas químicas, mejor consuma yuca. Rico, rico, rico. Uno muchas veces, ¿verdad?, deja o desconoce las propiedades que tienen ciertos géneros. ¿Por qué? Porque muchas veces por una mala información, yo era uno que antes decía, wow, yo comer yuca acá, nada que ver, decía yo, demasiado, es un carbohidrato muy pesado. Les sé decir que es uno de los carbohidratos más livianos que hay. Es rico también en elementos tan elementales para el sistema inmunológico. Es número uno, se lo recomiendo. Usted lo encuentra en todos los mercados, supermercados del país. Y es tan sensible y tan rica y tan buena que todo el año lo consigue. Hoy la yuca será nuestro número uno y nuestro invitado de lujo. Yo tengo, por factor televisión, yo tengo lo que es la yuca cociendo. No le puse sal, para que esté muy claro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar que reviente por completo. Ojalá, como recomendación, hay 2 tipos de yuca. La que usualmente yo compro es la que es más segura, que sé que va a quedar suave, que es la parafinada. La parafinada es un elemento o un requisito que pidieron los especialistas para que fuera capaz de ser exportable, o sea, es un producto calidad de exportación. Y como recomendación, utilice la que viene parafinada, porque la parafinada usted solo la parte o la corta con un cuchillo,
usted, ¿cuál es el secreto? Que vea todo el borde bastante rojo y la parte interna que esté intensamente blanco. Eso quiere decir que con unos 15, 20 minutos a lo más de temperatura, esto va a estar sumamente suave. Pausa comercial y venimos unos segundos. No se retire porque comemos rico, rico. Pausa y volvemos. Gracias por subir con nosotros. Vea qué rico, rico. Yo transportado al Caribe, señores y señoras. Hoy haciendo esta deliciosa cocina magistral caribeña. Hoy estamos haciendo unos bocaditos de yuca. Muchas veces las personas han comido lo que son los buñuelos, lo que son, ¿qué más que hagan con este delicioso género? Bueno, hay tantas recetas, pero se conoce prácticamente dos que tres, ¿verdad? Pero hay cientos de recetas. Le decía que la yuca es un tubérculo que es tan increíble y tan buena. Usted sabe que la yuca tiene una sustancia que solo los frutos rojos lo tienen, que es la betacaroteno. La betacaroteno es una sustancia que quizás el género principal o el fruto, en este caso la yuca, físicamente no lo tiene, pero su hoja, lo que está externamente, tiene esa sustancia. Hay personas en el Caribe que consumen el té de yuca, que es precisamente con su hoja, para enriquecer esta sustancia maravillosa que es el betacaroteno. También para el sistema digestivo, señores, es número uno. Y para la dieta, para esas personas que hacen dietas rígidas, creo que sería súper, pero súper bueno. ¿Por qué Chef lo dice? Primero, porque lo estudié, lo investigué. Y segundo, porque sustenta muchísimo. Esto es como comerse una proteína. Usted va a sentir una sensación de llenura por un tiempo bastante prolongado. Y es por ello que muchos especialistas lo recomiendan. Me llama mucho la atención en estos tiempos escuchar mucho hoy en día, por ejemplo, de esto que yo desde hace muchísimos años predico, que es el sistema inmunológico. Y me impresionaba mucho ayer que escuchaba a una doctora, yo capacitaba médicos, se pueden imaginar lo que es la nutrición, porque los médicos lamentablemente quitaban muchos alimentos a sus pacientes y yo les hacía concientizar que no es quitarle o eliminarle a sus pacientes todo lo que se van a consumir, sino el exceso es lo que es dañino. Pero tienen que tener una dieta normal, común y silvestre, como siempre digo yo, pero nunca eliminar los elementos como verduras, frutas. Eso realmente, eso más bien ayuda a nuestro sistema inmunológico. Y ayer que escuchaba a esta doctora me sorprendía muchísimo. Digo yo, wow, hace muchísimos años que yo predico sobre esto. Y hoy en día, lamentablemente, tuvo que venir un virus a despertar todo esto de interés que antes me veían a mí súper extraño, porque yo siempre hablaba de elementos como la nutrición, como el sistema inmunológico, de hace muchísimo tiempo, y la gente poco caso me hacía. Y hoy, viendo la realidad, el panorama mundial, que es tan necesario, y hoy es una realidad que si comemos bien, nos nutrimos bien, vamos a tener un sistema inmunológico en perfectas condiciones. Bueno, primeramente a este delicioso puré le puse la mantequilla. Seguidamente le voy a poner 2 cucharadas de azúcar. También vamos a poner unas yemas de huevo que yo voy a, en este momento, a sacarle lo que es la clara. Vamos a separar y vamos a utilizar únicamente lo que es la yema del huevo. Ok, vamos a ponerle una por acá y separamos. Importante, no me bote la clara, porque hay recetas que lo que se ocupa en vez de la yema es precisamente la clara, y es por ello que en cocina no se desperdicia absolutamente nada. Le ponemos entonces estos 2 elementos. No quiere decir que no lleva sal, la sal también lleva, pero en una dosis bastante medida. No vaya a cometer el error, muchas personas, por lo menos para este platillo, de que utilizan lo que es la sal en la cocción. En este caso no, primeramente le va a poner el azúcar y posteriormente, con mucha medida, le va a poner la sal. Un ingrediente que también no debe faltar es la paprika. Eso le va a dar una tonalidad bastante rica.
muy llamativa. Recuerde que todo entra por los ojos. Y no le recomiendo que le ponga, hay personas que también le ponen achote. Para mi criterio, yo no se lo pongo, porque la idea es que quede bastante saludable, con poca grasa, aunque el achote sea grasa vegetal, pero no es el sentido en esta receta. Yo le recomiendo que mejor sea paprika, para que quede con esa intensidad y a la hora de cocinar quede súper, pero súper bien. Algo importante, si usted tiene una batidora, en buena hora hágalo. Lo que pasa es que yo lo hago a la antigüita, porque ya me ha pasado de que después me escriben a mi correo o a mi cuenta de Facebook, me dicen: chef, no pudimos hacer el plato que usted hizo porque no tenemos en este momento la batidora. No se preocupe, yo lo hago de una manera artesanal, fácil, y es una receta deliciosa. Pausa y volvemos en unos segundos, no se retire. ¡Qué rico, rico, rico! Definitivamente es un bocadito delicioso. Miren, esto tiene que llevar mucha, pero mucha paciencia. Si acaso usted no lo hace en una batidora, vea la textura. Usted, si acaso tiene una batidora, ponga los 60 gramos de mantequilla, póngala a cremar con el azúcar. Una vez que lo tenga paso a paso, póngale en una velocidad bastante rápida de la batidora, va a agregarle el puré de yuca. La yuca no tiene que llevar sal, tiene que ser simple. Posteriormente, rectifíquelo con un poco de sal, pero sería como una pizca nomás, solo para balancear. Y posteriormente, eso que lo ve tan intenso, usted se va a imaginar: wow, pero ¿por qué está tan intenso ese tono? Porque le puse paprika, también le puse el queso, que puede ser un queso budá, un queso mozzarella, o bien un cheddar, le queda súper bien. Intégrelo al 100%, póngale las dos yemas de huevo. Yo voy a tomar un trozo de papel toalla. Le agregué aproximadamente un chorrito de aceite a cada recipiente donde vamos a cocinar en el horno. Yo tengo a 180 grados el horno para hornear. Esto también, si acaso, usted lo puede hacer en un recipiente amplio. Y lo que hace es simple y sencillamente cortarlo. Yo lo quise hacer súper más práctico, porque usted va a ver la presentación final. Le pongo una buena dosis, lo presiono hacia abajo con una cuchara. ¿Qué cantidad, chef, sale más o menos de estos bocaditos? En la receta que usted dio, salen 24 recipientes o cupcakes de aproximadamente 2 onzas, que es un tamaño bastante hermosito, se puede decir, para hacer un bocadito, la verdad que sí. Póngale suficiente grasa, póngale la yema de huevo y la mantequilla, también es un elemento importante. El polvo de hornear también, ¿por qué? Porque va a salir bastante infladito, va a ser súper más rápido. Precaliente el horno antes de introducirlos. Y me gustaría compartir nuevamente la receta. ¿Qué tal si toma papel y lápiz y se la doy a cucharaditas? Ahí le va. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo ya lo introduje a lo que es el horno, pero me sobró una cantidad. Me hacían una pregunta muy sabia: chef, ¿y si acaso nosotros no tenemos horno o lo queremos de hacer de otra manera? Es perfecto, simple y sencillamente, usted va a tomar una buena cantidad, una buena dosis de aceite, va a poner una muy buena temperatura y vamos a hacer unas jeferitas o unos churritos. Y puede ser que simple y sencillamente los ponga a freír y ya sería un bocadito con otra forma, pero con un sabor bastante espontáneo y rico. Observe cómo lo va a hacer usted, de qué manera. Simple y sencillamente auxíliese con un plato. Vamos a tomar este por acá y lo vamos a ir poniendo paulatinamente. O sea que no tiene pretexto. Si acaso no tiene horno, póngalo como una fritura. Hágale una forma diferente. La que tenemos en el horno va a salir ni más ni menos como si fuese un cupcake, pero esta que estamos haciendo acá. Y vamos a freír, simple y sencillamente le damos una forma de como un churrito para que sea diferente. Pausa comercial y venimos unos segundos, no se retire.
¡Qué delicia, señores! Esto es súper alternativo. Lo tengo en el horno, pero también hice unos churritos y los estoy friendo, que también es bastante válido y que usted nos acaba de escribir y nos dio esa idea y nosotros con todo el amor del universo lo estamos haciendo. Bueno, esto fue el día saludable del día de hoy. Bueno, los beneficios de la yuca son múltiples. Es un género bastante saludable que los especialistas ocupan hasta para las dietas. ¿Por qué? Porque su gran contenido de fibra hace satisfacción, hace bienestar y da un sentimiento de llenura. Es perfecto para la dieta, es rico en proteínas, fuente de minerales y mejora la digestión. Y ante todo, algo importante, es libre de gluten. Así como lo escuchó, es libre de gluten. Es un elemento que yo se lo digo con toda sinceridad. Yo malinterpretaba los beneficios de la yuca hasta que me di cuenta, wow, cuántos beneficios trae. Y es que nosotros en el Caribe pues lo consumimos bastante, pero no teníamos tan claro los beneficios que traía este género maravilloso. Vamos a tomar un trozo de papel toalla y vamos a empezar a sacar estos deliciosos churritos. Hay que más o menos un aproximado de unos 15-20 minutos en el horno a 180 grados. Y son de los elementos que realmente pues valen la pena consumir. Porque aparte de que tiene un precio excelente la yuca, hay muchísimos beneficios. Es más, si usted tiene niños, dele, porque tiene un alto contenido de ácido fólico. El ácido fólico es lo que usualmente les dan a las mujeres en gestación, pero se lo dan en píldoras. Usted puede consumirlo perfectamente bien. Es una sustancia enriquecida que tiene este género maravilloso como lo es la yuca. Vamos a empezar a sacar uno por uno y vamos a posteriormente descansarlos en un poco de papel toalla para posteriormente montar este delicioso platillo. Realmente cuando hago cosas de elementos, utilizo elementos caribeños, siempre me transporto. ¿Qué beneficios? Definitivamente nosotros en el Caribe consumimos muchísima yuca. La yuca tiene diversos nombres, entre ellos la mandioca. Tiene también, bueno, según la zona, el país, le llaman de diversas maneras. Vamos entonces a emplatar. Vamos a emplatar por lo menos los churritos que el día de hoy, miren, quedaron crujientes. El queso se le resalta, se le sale prácticamente. Cuando usted le pegue el primer mordisco, usted va a disfrutar una sensación maravillosa de placer en su boca. Y no solo eso, de beneficio en su corazón y por ende de bienestar en su salud. Una receta súper fácil de hacer. Se hace una estructura de costo, es sumamente económico, rico, rico. También hicimos dos alternativas, la que está en el horno y los churritos que acabamos de terminar. Con este programa exquisito y súper saludable, nosotros les decimos nunca, pero nunca dejen de soñar, porque no hay sueño que no se pueda alcanzar. Nos vemos en la próxima y nos amamos mucho. Bye, bye.